Hola, bienvenidos. Vamos a trastear un poquito la aplicación que yo utilizo para dibujar, llamada Medivampine. Como dije, la aplicación que yo utilizo no es profesional. No te va a servir para hacer modelo gráfico como diseño 3D, por ejemplo, o algún tipo de... ¿Qué te digo yo? Un momento, estoy viendo a ver si puedo buscar en el móvil lo que... Pues eso. No te va a servir para hacer diseño gráfico ni flipando, porque no está hecha la aplicación para esto. Y tampoco te va a servir para hacer escultura 3D. Simplemente vale para hacer cómic, cosa que yo no utilizo. ¿Debería de utilizar? Sí y no, porque no tengo tiempo para hacer cómic. Porque un cómic, hacer una persona es una tortura. Tiene que ser entre varias personas. Vale, pues le doy a nuevo para abrir una hoja en blanco. Vamos a probar diversos pinceles a ver cómo se comportan. Simplemente es eso. Los que yo utilizo son pluma. Pluma normalmente la dejo entre un 48 o 50%, dependiendo de a más grosor le des. Mucha menos presión va a hacer falta para hacer un trazo. Y lo bueno que tiene este pincel, y es de lo que más me gusta a mí, es que si tú aprietas, se hace el trazo más grueso. Si tú haces menos fuerza, el trazo se hace más fino. Entonces, a la hora de dibujar algún tipo cómic, si a lo mejor tienes demasiada presión, le bajo lo que es un poquito más la punta, pues puedo hacer líneas más finas para llegar hasta el final. Hay algunos cómics y tipo de dibujo, como, ¿qué te digo yo? El tatuaje neotradicional. El tatuaje neotradicional suele tener, por ejemplo, partes del dibujo que quieren que sobresalgan, y las partes del dibujo que quieren que sobresalgan normalmente se hace una línea más gruesa, pero lo que se adentra se hace mucho más fino, dando protagonismo, pues, por ejemplo, ¿qué te digo yo? A una mano que sobresalga. Y es este principalmente el uso que puede llegar a tener este lápiz. Simplemente para hacer ese estilo de dibujo de cartoon. Tenemos acuarela, que acuarela es lo que yo más utilizo para colorear, digamos, colorear, pintar, bueno, dar color. Porque la acuarela, que no tiene absolutamente nada que ver en la acuarela, porque no tiene nada que ver, ya te lo digo yo que no, pues me va a permitir, como estáis viendo, degradar colores entre ellos mismos. ¿Lo veis? Este amarillo no se queda totalmente amarillo. Si así se quedara, si así, mira, así debería de verse, ¿lo veis? Cuando lo he pasado por encima del negro, habéis visto de que el amarillo ha perdido bastante, por no decir casi toda la saturación. Realmente el color oro es amarillo, negro y un poco de rojo. Vamos a añadirle un poco de rojo a ver lo que sale. Pero nada, muy poquito, ¿eh? No estoy apretando. Cosa que es importante que sepáis. No estoy apretando nada. Como estáis viendo, el oro más o menos es de este color, así. Tiene como tonalidades rojizas y también amarillentas. Más o menos, es un oro cobrizo. Tampoco mezcla los colores tan... A ver, ¿qué te digo yo? Voy a meter un azul, ¿vale? El azul. Sin apretar para que no sature. Debería de darme un verde. A ver si lo consigo. Voy a sacar amarillo. Más amarillo. Porque el verde suele tender a tirar a más amarillo. Sí, más o menos. Muy tenuemente sí que me da verde, muy tenuemente. No me da este verde, porque no, pero al menos, más o menos quiero intentarlo, y eso pues me sirve pues para hacer, como os he dicho antes, los degradados. Ojo que también para degradar, pues también tengo la acuarela mullida, que para algo está. A ver, ok. Con acuarela mullida, por ejemplo, si lo que quiero es hacer fundidos. ¿Veis?
pues a lo mejor tiene más verde, quiero más del otro. Y de esa manera, uniformemente, se van mezclando y entrando en el color contiguo. Y esto va de puta madre para hacer retratos. Otra cosa que se utiliza para hacer retratos es acuarela mullida número 2, aquí se llama. Esto lo que hace es hacer como poros, ¿lo veis? Hace poros. Que a la hora de hacer piel, pues le da un acabado mucho más realista. Hay que tener cuidado con esto porque si abusas de los poros, puedes hacer como piel de naranja. Y eso es igual a envejecimiento y el que le estás haciendo un retrato te va a mandar a tomar por el culo. Obviamente es eso. Y más como es la gente de quisquillosa con los retratos. La gente es muy quisquillosa a la hora de hacer retratos. Porque como tú, aunque la dibujes tal cual como se vea, no le guste, no te va a pagar por él. Y eso es tirar pintura a la basura. Por eso siempre que hagáis un retrato, avisad y cobrad la mitad, aunque sea por adelantado. Porque hay gente que tiene la cara dura como una piedra. O por ejemplo, un colega que cogí y le hice un tatuaje y el cabrón no me ha pagado. Y encima de todo se enfada conmigo, ¿sabes? Por no pagarme. Pero bueno, gente con cara, con más cara, cara dura, esa es la palabra, cara dura, punto. Y no hay más. La confianza apesta. La confianza da asco. Voy a ver cómo va esto. Espectadores simultáneos. Podéis hablar conmigo si queréis, que aquí estoy. Si tenéis alguna duda, yo responderé. Y lo que vamos. Vale, aerografía. Pincel aerógrafo que también me sirve para... Siempre lo dejo al 5% este pincel. Porque este pincel, como estáis viendo, no tiene cuerpo. Solo vale para dar una pequeña sombra al color de base. ¿Lo veis? Queda muy tenue, no hace falta mucho. Es una veladura lo que tiene. Y esto me va a permitir conseguir mucho más realismo. Por eso el aerógrafo siempre lo utilizo al 5%. Pulverizador. Pulverizador va bien, pues... ¿Qué te digo yo? Para hacer árboles, pulverizador hace árboles. Empiezo primero con un color negro, ¿vale? Luego del color negro me voy al verde más oscuro. Vamos construyendo, vamos poco a poco, ¿lo veis? Ya más o menos tengo hecho una rama de maleza. Recordad de que la vida real es grisácea, nunca es muy saturada, porque si no va a salir un árbol de plástico. Y no queremos eso. Aquí un poco de luces. Vemos de que está demasiado grande. Se disminuye. ¿Ves? Vamos sacando las zonas. Que tengan brillos. ¿Lo veis? Y de ese modo vamos creando nuestro árbol. Ahora aquí, ¿qué te digo yo? Lo quiero más amarillo porque el amarillo es luz para el árbol. Sin pasarnos, porque si nos pasamos entonces hacemos un destrozo. Eso ya lo vas viendo tú. Si es demasiado grande, pues le resto tamaño. Que vemos de que a lo mejor este amarillo necesita estar menos saturado, pues cojo y le quito más voz. Creo que haberle restado saturación me ha ido bien, porque veis, de ese modo se integra mejor el color y puedo seguir pintando. Para restar saturación en la pintura real del óleo, lo único que tengo que hacer es diluirlo en más trementina. Pues esto es, equivaldría a eso, realmente sería esta cosa, o dar una fina capa de veladura de óleo. Pero bueno. Y ahora pues simplemente, pues ¿qué quiere hacer el árbol? Pues cojo y... ¡Hostias! Pulverizador no, vamos a coger la pluma misma. Con la pluma misma me servirá. Cojo y... Y agacho por abajo.
Se suelen pintar negro las cosas del follaje, más que nada porque luego tú le vas dando color. ¿Ves? De negro estoy pasando ahora a marrón, y marrón pues vamos a dar más luz, según lo requiera. Zona donde haya más. Esto es un ejemplo, ¿vale? Luego a lo mejor yo lo haga de distinta manera, pues. Pero más o menos esta es la idea. Aquí veis un árbol extraño, pero al fin y al cabo un árbol. Por eso se utiliza el pincel de pulverización. Vamos a darle un poco con el aerógrafo, va. A ver si le puedo dar. Mira, ¿veis? Le das el aerógrafo, pues le das unas veladuras de capas que no le quedan mal, se fusionan con el color y dan un aspecto bastante bonito. Que a lo mejor le quiero restar saturación, pues lo bajo más para abajo y ya está, no hay ningún problema. Que a lo mejor quiero restar la saturación más bestia, utilizo el rojo. Si utilizo el rojo, se va a ver como amarronado, porque el rojo es un color que va en contra del verde, pues se lo come. ¿Lo veis? Lo va amarronando. Para eso sirve el aerógrafo. Creo que ha sido la mejor forma de poder explicarlo. Además, que da unas texturas bastante reales y bonitas. El aerógrafo, como capas finales, yo lo utilizaría. Ojo, como capas finales. Cuando tú ya has mezclado todo con tu acuarela y acuarela mullida, como capas finales, estamos diciendo de que le das un poco con el aerógrafo y se queda que te cagas, de guapo. Por ejemplo, en retratos. En dibujos que no le haga falta, no, porque no lo precisa, no hace falta. Un dibujo de juguete, Son Goku mismo, un dibujo animado, no precisa esta locura de tonos. Pero en un retrato os lo va a agradecer muchísimo, ya te lo digo yo. Lo que yo probé aquí fue hacer grisalla. Grisalla consiste en pintar de color gris. A ver, os lo voy a enseñar. Estoy borrando esto, ¿vale? Voy a hacer una bola, porque la bola es fácil. Bola es fácil para mostrar cómo se pinta. No voy a hacer un dibujo bestia porque no me va a hacer falta. Mierda, estoy pintando rojo, no quiero rojo, quiero negro. Para repasar la bola. Está, tampoco hace falta una super bola ultra mega tope definida. Vale, pues entonces, teniendo esto, vamos a darle con el cubo. ¿Vale? Un ejemplo. ¿Qué te digo yo? Voy a darle azul, va. Hostias. ¿Sabes qué? Hagamos una cosa mejor. Archivo. Nuevo. Vale, me he hecho una nueva hoja porque la otra hoja la tenía tan castigada. Esa la voy a cerrar. La tenía tan castigada que a la hora de pintarla con el cubo pues no me dejaba. No. Voy a volver a crear aquel círculo. No hay problema, no hay problema. Creo el círculo, cierro, voilà. Vale, a lo que íbamos. Vamos a pintarlo de color azul. Está de color azul, ¿vale? Bien. Ahora ya he terminado de pintar el color base que quiero. Voy a utilizar acuarela y acuarela mullida para fundir. Primero voy a utilizar acuarela, ¿no? Como ya sabéis, el círculo se utiliza en clases de bellas artes para aprender a dar volúmenes. Pues lo que no dé la luz será oscuro. Y lo que dé la luz será más luminoso, obviamente. A medida que me voy acercando hacia la parte de la luz, sin perder los tonos medios, la pelota va ganando más volumen. Hasta que llegamos a un punto en el que la luz refleja a tope. ¿Vale? Pues teniendo estos, ahora yo con la acuarela mullida
para que no se quede marcado y se quede totalmente uniforme, voy dando. ¿Veis? Ya no hay aquí un marcarrón de esto, una supermarca ahí de blanco, porque la he quitado. Y tampoco se ve tan feo por aquí, tantas líneas extrañas. ¿Veis? Y ahora cojo del negro y voy arrastrando el color, dejándola uniformemente. ¿Vale? Más o menos aquí tengo la pelotita que ya está hecha. Tengo hecha la pelotita ahí, con su sombra y su parte de luz. Perfecto. Vamos a recurrir. Una vez dado, esto ha sido acuarela y acuarela mullida. Recordad, acuarela para pintar. O sea, he utilizado el cubo para ir más rápido, para rellenar de color. Pero la acuarela, simplemente para pintarlo. La acuarela mullida, para degradarlo. Y ahora vamos a utilizar el aerógrafo al 5%, no más del 5%, para darle unas tonalidades verdosas, que creo yo que a lo mejor le van a quedar bastante bonitas. Insistiendo y sin apretar, porque si apretamos hacemos un pedazo de manchar. Hombre, a lo mejor si te interesa apretar para ir más rápido, pero a mí no me interesa. Quiero que se rellene uniformemente. Pues voy haciendo. Voy rellenando de verde por donde lo requiera. Otra cosa que le queda bien al verde, por ejemplo, es el amarillo. No sé yo cómo va a salir esto, pero allá va. Vamos a hacer un orbe multicolor. Como veis, el blanco se la ha comido. No hay que caer tampoco. Si, hombre, si te interesa, no lo hagas. Si no te interesa, pues sí. Pero rescatándolo, nada más que darle un poquito, ya lo tienes. Y no te hace falta más. ¿Vale? Bien, ahora vamos a volver a la acuarela mullida para integrarlo. Recordad que la acuarela mullida es para fundir totalmente el degradado sin dejar ni rastro de marca del pincel. Solo sirve para eso y para nada más. ¿Veis qué limpia ha quedado? Ha quedado, la bola ha quedado limpia. No hay ni marcas de pinceles feas. Está totalmente limpia. A lo mejor que haya por aquí un pincel, una pincelada que me haya soltado, pero eso es algo píxel por píxel. Y cuando tú imprimes esto, píxel por píxel no se va a ver, ya te lo digo yo que no. Era un ejemplo. Vamos a rellenar otra bola. Voy a darle a archivo. Nuevo. Y le damos a cancel para que no se guarde. Mierda. Archivo. Nuevo. Ok. Vale, guay, perfecto. Chacha. No quiero guardarlo. Un momento, voy a ver si el móvil puedo poner el chat o algo. Es que me da rabia porque mientras grabo, no sé por qué, ahora. Vale, si tenéis alguna duda, ya os lo digo yo. Yo estoy aquí mirando el chat por el teléfono, puedo responderos a cualquier duda que me digáis. Vale, al lío. Hemos mirado aerógrafo, acuarela mullida, pulverización, marcador. Vale, ahora el marcador. Marcador es lo mismo que la pluma, solo que tiene un trazo uniforme por toda la pincelada. ¿Para qué lo utilizas tú? Yo esto lo utilizo pues para rellenar de color uniformemente.
A falta del cubo, porque el cubo, cuando tú lo utilizas, haces así, vamos al cubo, mira, ¿ves? Deja como líneas. Vamos a tirar de nuevo para atrás, ¿vale? Ahora, donde pone cerrar espacios, le voy a dar a tope. Vamos a utilizar el cubo de nuevo. Ni a, aunque cierres espacios a tope, como veis, hay píxeles que no los cierra. Esto sí que va a quedar feo. Yo no quiero esto. Cuando tú imprimas esto, quiero que sepas que sí que se va a ver, sí que se va a notar. Una cosa es un píxel suelto que haya por ahí fuera de una línea. Eso no importa. Pero los píxeles que estén dentro, hijo mío, como no los rellenes. Cagada pastureta. No queremos eso. Entonces, tú con la, con el marcador. Va repasando. Normalmente el marcador cuando se va a utilizar suele ser para rellenar dibujos de cartoon debido a que no tiene las propiedades que tienen los pinceles de acuarela. Que ya os digo yo que no tiene nada que ver con la acuarela real, pero bueno, se llama acuarela y ya está. Es como la han puesto. Porque estos, como vais a ver, vamos a hacer de ejemplo el amarillo porque es el que he puesto al principio. A ver. Sí, era este. Como vais a ver, no degrada. ¿Lo veis? No degrada. Está pintando lo mismo, sin degradar. Ese mismo amarillo que estáis viendo aquí, aquí. Esto para pintar realismo ni de coña. Para pintar dibujos animados, de cartoon, los Simpson, por ejemplo, Son Goku, igual también puede servir. Dibujos mangas. Pues. Quieres tirar de este, que es utiliza un color homogéneo siempre, sin llegar a degradarse, utilízalo. Vamos a utilizar el siguiente pincel. El siguiente pincel es el lápiz. Lápiz es lo mismo casi que esto, que el marcador, pero sí que tiene puntos de presión. Si os miráis, si os fijáis el trazo que tiene, no estoy apretando nada y es muy tenue. Sin embargo, no nos sirve para hacer veladuras. Porque cuando tú vas más pintando, no tiene un trazo uniforme que sí me puede llegar a presentar el pulverizador. Vosotros a simple vista no lo vais a ver, pero yo sí lo veo. A lo mejor será porque la pantalla no se, o el programa pues no será tan bueno. Pero yo estoy viendo que hay una capa superpuesta por más que levanto el lápiz. Cosa que en el pulverizador no pasa. Digamos de que el lápiz es como el pulverizador, pero no sirve para hacer veladuras ni de coña. Así que veladuras con el lápiz, no. El uso que puede llegar a tener el lápiz. Y siempre lo que yo hago a los inicios de todos los dibujos que yo hago es, pues, ¿qué te digo yo? Bocetear. Tú con el lápiz boceteas, haces un dibujo churrero, pam, 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 pam. Lo pones aquí feliz, tu nariz, guay, bien. ¡Ay, mira! Me gusta cómo ha quedado. Está guay el diseño. Cojo rápidamente, me voy a la pluma. La pluma la pongo a un 13%, porque a lo mejor esto es muy pequeño, no sé. Y tú, pues con. Mira, demasiado. Igual con un 8 creo que será mejor. Entonces, pues tú con la pluma coges, vas haciendo la lineal. Eso para dibujar cómics, Son Goku, para los Simpsons, Mickey Mouse, etc. Para una persona no, porque una persona no tiene contornos. Si tú coges a una persona y le haces un delineado, no vas a hacer realismo ni flipando. Que eso ya hablaremos después. ¿Veis? Luego tú coges. Normalmente el lápiz se suele dejar en una capa anterior. No voy a crear otra capa porque lo veo innecesario. Pero normalmente se hace para eso. Al hacer una capa anterior, tú al hacer el delineado queda mucho más limpio. Y lo único que tienes que hacer es eliminar la capa. El lápiz automáticamente se va a eliminar y no va a afectar en absoluto a la lineart. Que esto le llaman lineart. Al delineado que hagas. Pero bueno, delineado, lineal, es lo mismo.
¿Qué más tienes? Os he enseñado el lápiz. Es que hay un huevo de pinceles, ya te digo yo. Hay tantos pinceles que yo solo utilizo. Mira, yo solo utilizo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, si no me equivoco. Siete, ocho. Yo, de tantos pinceles que hay, solo utilizo ocho. Ahí vamos. Si no te digo yo, para ser gratis, porque esta aplicación es gratis. Sin mentirte, pues no lo sé, pero por lo menos más de 200, de 200 a 300 colores. O a lo mejor me estoy pasando diciendo 300, pero que creo que entre 100 y 150 puede ser que los haya. Porque aquí, como veis, pone 50, 50, 50. Será un tipo de número de pincel que tenga, pero por lo que veo, serán. No son repetidos, ¿sabes? Creo que no. No son repetidos, porque mira, este es el plano acuoso, plano seco y pincel plano a secas. No, 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 no son repetidos. Se llaman lo mismo, pero no son repetidos. Me atrevo a aventurar que hay más de 300 colores. Puede ser que sí que haya más. Perdona, colores no. Pinceles. Colores hay miles. De colores hay miles. Es que es una locura. Es que es una locura, porque aquí, en esta parte de aquí, que os estoy señalando con la cruceta, al mover solo un poquito esta redonda, cambias de color. O sea, de colores no lo sé, pero perfectamente yo creo que llega a más de 100.000 colores distintos que tengas tú para poder elegir. Ahora, si nos vamos a píxel por píxel, porque este cuadro de aquí puede ir píxel por píxel, pues perfectamente te puedes ir a más de 1 millón. Ya te lo digo yo. Te puedes ir a más de 1 millón simplemente con toda la línea cromática que tenemos aquí. Te puedes ir a más de 1 millón. Es que, mira, vas bajando. Un poquito, has bajado un poquito y ya has cambiado. Es que solo algo tan pequeño, tan ridículamente pequeño, ya has cambiado el color. Así que eso, multiplicarlo por enésima potencia, te digo yo que no. Que aquí hay un puñado de colores. O sea, hay más de 1 millón. O a lo mejor hay 1 millón o más de 1 millón. Pero por ahí andará. Creo que está en la escala de. La escala esta que utilizan los enchufes, esto de la televisión. Creo que era VGA o algo así. O VGA o RGB. Cable RGB. El caso es que sí, pintas en RGB. Porque me parece que el otro formato, que no recuerdo ahora el nombre, es el que utilizan las impresoras. Pero bueno. A ver, por lo que íbamos. No te vayas por los cerros. Tira más para atrás. Otra cosa que tiene esta pantalla es que tiene una rueda que la rueda. No, no sé si vosotros la vais a ver. Creo que no, porque no se alcanza a ver en la cámara. Pero tiene una rueda que está bastante bien y me hace moverme bastante guay por este panel. La pantalla esta que yo compré es cara. La pantalla vale 500 euros. Pero a comparación de. ¿Qué te digo yo? De las Wacom están regaladas de precio. Claro que las Wacom a lo mejor te valdrán para diseño 3D y esta pues no lo sé, no la he probado para hacer diseño 3D. Solo la he probado para este programa y va de lujo. Solo para este programa y yo ya me basto porque es lo que yo utilizo. Ni utilizo Manga Studio, ni utilizo Paint Store. No me hace falta. Medivan, tío. Medivan y ya haces locuras con él. Si es que este programa es gratis y encima que gratis tiene un montón de cosas. Es gratis y tienes un montón de cosas. Es que no le puedes pedir más. No le puedes pedir más. Suele ser que las cosas que son gratis realmente no lo son porque hay algún acuerdo de por medio. Y el acuerdo eres tú. Porque el programa tiene una red social para ir subiendo dibujos. Lamentablemente en japonés. Porque si estuviera en español, creedme que yo subiría los dibujos que hago a aquella red. Pero claro. Está en japonés. Yo no entiendo el japonés. Hay premios. Dan dinero por hacer participar en esos concursos de esa red social. Pero claro, solo para Japón. Es lo único negativo que yo le veo. Que es que la red social solo es para Japón. Pero si fuera mundial, bah, increíble. Increíble.
Y encima de todo, la aplicación se va actualizando periódicamente. Yo no la tengo actualizada porque ya con lo que tengo muy feliz, no me hace falta más. Pero sí, se va actualizando para ordenadores nuevos que vayan sacando. Bien, pues después del lápiz viene acuarela trazo ligero, creo que se llama, ¿no? Acuarela trazo. Es que no me pone el nombre, no puedo leerlo. Vamos a ver lo que hace, a ver. De trazo ligero, nada. Esto no tiene trazo ligero ni flipando. Esto tiene un agarre fuerte de color. Tiene un agarre fuerte de color. Digamos de que es como la acuarela que utilizo, pero más poderosa, más pigmentada. ¿Te gusta más esta que la otra original que tú utilizabas? Vamos a utilizar la original que yo utilizaba. Pues la verdad. La verdad prefiero la mía antes que este tipo de acuarela. Porque cuesta más de manejar con la presión. Porque si aprieto solo un poquito más fuerte, ya hace un trazo bastante más concentrado. Lo cual, a la hora de hacer degradados, no me lo permite hacer. Con lo cual, me sigo quedando con la acuarela que yo utilizo. Y no con esta nueva acuarela que he visto aquí. Tampoco podría llegar a sustituir al marcador. Porque si lo que quiero es hacer un trazo fuerte, uniforme y del mismo color, simplemente cojo el marcador y ya. En muy raras ocasiones para realismo lo haría. Siempre para cómic, pero bueno. Línea simétrica. Y esto es, vamos, un coñón, yo lo llamo. Esto. Mira, mira qué cosa más guapa. Esto a la hora de hacer dibujos asimétricos es la caña. Mira qué paranoia en un momento ha hecho, ¿vale? Este pincel sirve también, además de esto, para hacer una cara asimétrica para las personas que no tengan ni puta idea de dibujo. Mira, ¿veis? He hecho ahí un león churrero o algo así que. Bueno, yo qué sé lo que es. He hecho aquí, yo qué sé, tío. Parece un león, yo qué sé lo que he hecho. Un brujo, bueno. Sea lo que sea, he hecho una cara simplemente con pocos trazos. Es la finalidad que tiene. También puedes controlarlo para donde quiere que tire. Estoy dándole a borrar súper rápido para que así no tenga que estar abriendo página tras página. Vale, apretando lo que es la goma. Debería dejarme el eje de coordenadas. Voy a ver si puedo conseguir el eje de coordenadas. Porque no sé cómo sacarlo aquí. Vale, tengo una idea. Es apretar aquí y soltar, ¿no? No. No me permite hacer eso con el eje de coordenadas. Tampoco sé cuál es el botón. Creo que había uno que me dejaba ahí puesto. A ver, espérate, tengo una idea. Vamos a darle aquí. No, eso no es. Esto es para vectorizar. Vectorizar simplemente es pulso aquí, pulso acá, pulso aquí, y aquí, 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 aquí. Ir construyendo el dibujo por puntos. Para principiantes, lo recomiendo. Para nada más. Esto es para principiantes. Tú coges y luego. Uy, espérate, pero con este pincel no, no va a salir. Pluma. No, más grueso. Para que se vea, quiero que lo veáis. Mira, a ver, pinte donde yo pinte, da igual. Lo va a seguir al pie de la letra. Eso es vectorizar. Yo no hago dibujos por vectores. Hacer dibujos por vectores sirven para principiantes o para personas que no tengan la tableta que yo tengo. Hay personas que dibujan con el ratón, que se puede, pues lo hacen vectorizando con el ratón. No me gusta a mí dibujar vectorizando porque me estresa. No me gusta vectorizar. Dibujar vectorizar a mí no me gusta. Bueno, si me ha enseñado la línea simétrica, esto ya lo hemos visto. Vamos a ir a por la pluma G, a ver qué nos trae la pluma G. Vamos a darle al 100% para que se vea más o menos el trazo. La pluma G lo que hace
Mira, para lo mejor estilo de dibujo japonés, de esto que se ve como roto, Street Fighter. Sí, para dibujar a Ryu de Street Fighter, a lo mejor así con estilo de rayas rotas puede servirme. Pero para nada más. Quizás a lo mejor cuando termine de hacer aquella dibujo manga que estuve haciendo, me ponga a dibujar a Ryu de Street Fighter. Vamos a ir a por la siguiente, que es pluma de tinta. Pluma de tinta. Pluma de tinta. Si aprieto. Pluma de tinta se asemeja bastante a al pincel delineador que yo utilizo. Vamos, no, 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 no. Mira, mira, mira. Ya sé la diferencia que tiene. La diferencia que tiene es que cuando tú vas trazando y luego sueltas, se queda grueso. Da igual que pintes fino. ¿Lo veis? Vamos a darle este grueso aquí fino. Se queda uniforme por todos lados. Da igual que. No, no me gusta. Este pincel no. A la hora de delinear no, no me mola. Vamos a ver la pluma redonda. Pluma redonda. Este al menos no me varía en nada lo que es el pincel, más o menos es lo mismo. Diría que me va a servir también para dibujar trazos estilo roto al Street Fighter, sí, como he dicho antes. Porque veréis en una ilustración de Street Fighter de Ryu que veréis que tiene el trazo así roto. Creo que sí, me va a servir para eso. Vamos a por el siguiente. Pluma de contorno. Uf, pluma de contorno yo creo que igual mola, ¿eh? Oh, sí, sí que mola, sí que mola. Sí que mola, sí. Pluma de contorno lo que hace es dejarte línea blanca, pero lo otro lo pinta lo que es el color azul, por ejemplo. Esto me puede servir, pues, para dibujar planos, porque de hecho yo con este programa también he dibujado planos. Puedes dibujar planos de carreteras, planos de calles. Es una locura hacer eso, pero a mí me lo pidieron en el cole. Hice un plano de plantaciones para plantar fresas, para analizarlas luego. Bueno, una locura que se inventaron ellos qué hacer. Diría yo que sería para lo que servía, sería para eso, para hacer planos y para dibujar graffiti. De hecho, hice un graffiti y lo subí. Bueno, estaba aprendiendo a hacer. Este pincel, al igual, a lo mejor puede llegar a tener un uso bastante chulo. A ver, este, pluma de puntera. Mierda. Este tampoco me mola, es parecido al lápiz. No hace trazo uniforme. Para utilizar la pluma esta, pues utilizo el lápiz, es lo mismo. Pincel de tinta. Parecido al delineador que yo utilizo normalmente para repasar los dibujos a lápiz, pero no te deja una línea uniforme. Con lo cual, pues no. A lo mejor, pues, para hacer kanjis chinos. A ver, me lo estoy inventando. Yo no sé hacer letras chinas, pero un ejemplo. Tampoco, no queda bien. Pues yo que sé qué utilidad tendrá este pincel, pero para delinear, ni de coña. Acuoso. Acuarela acuosa. Acuarela acuosa, pues, parecida a la acuarela que yo utilizo. Pero por lo que estoy viendo tiene un trazo más poderoso. Ah, espera, espera, espera. Igual a lo mejor. Tengo una idea. A ver. Vamos a intentar mezclar. No, me sigo quedando con la mía. Porque el trazo
no lo mezcla más tenue, lo mezcla más fuerte. Me sigo quedando con la mía. Para realismo me sigo quedando con la mía. Acrílica. Y acrílica, pues... Aquí lo que veo es que la pincelada no rellena uniformemente, sino deja como una especie de... como si utilizaras un pincel de verdad. Como os he dicho, no tiene absolutamente nada que ver con el acrílico. Yo soy maestro de acrílico y esto, el acrílico no te lo hace, porque esto no. No me gusta, como pincel no me gusta. No lo veo ni real, pero bueno. Borroso. Borroso vale para una sola cosa. A ver, ¿qué te digo yo? Voy a sacar la pluma. Pluma. Pinto esto. Es para ir rápido, ¿vale? Para enseñaroslo. Esto y luego... Es un ejemplo. Me voy a ir al borroso. Mira, ¿veis? Borroso lo que hace es difuminar los colores. Difumino los colores, pero no me gusta porque los deja como muertos, no sé. Igual para dar una capa muy inicial para un solo cometido, que sería eliminar los píxeles basura, pues sí que lo utilizaría. Píxeles basura, pues por ejemplo, es lo que os he enseñado antes. A ver, lo voy a hacer con acrílico porque pienso yo que con eso yo creo que bastaría. Pero bueno, píxeles basura, ¿vale? Un ejemplo. Lo dejo así. Cojo el cubo, meto. ¿Vale? Los píxeles basura que os he enseñado antes al principio del vídeo o por ahí andaría. Bien, voy a coger el borroso. Ahora, el borroso lo que va a hacer... Ahí, a ver. Aquí. Borroso lo que va a hacer es eliminar los píxeles basura. ¿Ves? Y entonces, esto lo que me va a servir es para ahorrarme el tener que estar delineando a mano manualmente todos los píxeles. Porque daría mucha pereza, no sé. Yo, de todos modos, cuando elimino los píxeles basura los hago a mano. Así que igual yo no le sacaría mucho provecho al borroso. Simplemente para personas impacientes que no quieran currarse bien el dibujo, pues utilizar el borroso y ya está. Solo sería para eso. Vale, dedo. Dedo, pues yo creo que será lo mismo que el borroso. Vamos a hacer de nuevo lo de píxeles basura, va. Espérate, puedo tirar para atrás, ¿no? No, no me lo permite. Mierda. Vale, cubo. Vale, vamos a utilizar dedo. Dedo yo creo que es igual a difuminar. Vamos, creo yo, ¿eh? No, 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 no. Para nada, para nada, para nada, chaval. Para nada, para nada, para nada. Más o menos sí, más o menos digamos que es como difuminar, pero a la vez, si te pasas mal difuminando, te cargas el dibujo, con lo cual esta herramienta es difícil de manejar, ¿eh? Porque puedo expandir el color central, como estoy haciendo ahora, que lo estoy expandiendo. Ojo, no estoy pintando con ningún color, porque el dedo no utiliza ningún color. Solo coge y estira el color. Y lo estira, y lo estira, y lo estira. Cuidado, mierda, me equivoqué. Tira para abajo. A ver. A ver hasta dónde puede llegar a estirarlo. Mira, ¿ves? No estoy pintando. Simplemente estoy estirando el color. Esto vale para estirar el color. Y meterlo para adentro. También estira lo que es... la parte del fondo blanco, con lo cual se puede mezclar. Mira qué guay.
una mezcla un poco extraña y sucia, porque igual puede ser de que para que quede uniforme tienes que ir viéndolo tú, pero al fin y al cabo una mezcla. Dedo igual puede estar bastante bien para hacer retratos, también puede ser que igual a lo mejor, lo que pasa es que es difícil de utilizar, pero igual, si veo de que me mezcla bien el verde, podría ser de que lo llegara a utilizar para el retrato. Porque no lo veo mal pincel, ¿eh? Vamos a meter aquí. Vamos a hacer la prueba del algodón que no engaña. Tenemos amarillo y... Tenemos amarillo y de este y azul. Si yo hago así, en teoría, tendría que volverse... Tendría que volverse verde. O al menos lo voy a intentar. Vale, el estilo que deja es parecido a la acuarela que yo utilizo, con lo cual no merece la pena, porque también es difícil de manejar este pincel. No, no vale la pena. Igual, para lo único a lo mejor que pueda servir más, aparte de esto, es para hacer degradado de este estilo, pero para nada más. Yo no lo usaría, no sé. Brillante, tú. Brillante, yo creo que esto valdrá para hacer estrellas o algo. Estrellas finas, pequeñas, puedes ir haciendo. A ver qué más tiene. El brillante, no sé, no. No le veo yo. A ver si te estoy tirando para atrás, a ver si puedo eliminar esto. Vemos de que no se puede, pues. Bien, estupendo. Simetría rotacional. Este es uno de mis pinceles favoritos. Y no lo utilizo porque no soy de hacer mandalas. Pero a lo mejor puede ser de que los haga. Porque a mí hacer mandalas me gusta. Habían dos formas de controlarlo, que era, como os he dicho antes, manejando esta crucecita. A ver. No, 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 sí. Esto no, esto es para borrar. Goma, lápiz, alejar, acercar. Tiene que tener un botón, que no recuerdo cuál es. No sé si era Shift. No, Shift no era. Shift no era. Esto no es. Tampoco, tampoco, tampoco. ¡Ah, Dios! Esto creo que era. Creo, ¿eh? ¿Era esto? No, para nada. Para nada. Eso no era. No me acuerdo. Porque si hago así. A ver. Yo lo que quiero es que se fije en un solo punto, no solo en este. A ver, si marco aquí y presiono. No, se sigue yendo para allá. Ah, ya recuerdo, ya recuerdo, ya recuerdo, ya recuerdo. Tengo que poner el cursor fuera de la hoja. No, así. Ah, vale, tengo que poner el cursor fuera de la hoja, apretar a la hoja. Entonces dejarlo puesto. Entonces, a partir de aquí puedo mover el ángulo y soltarlo. Al soltarlo, da igual si pinto aquí. Ah, pues no, pues no, pues no. No era así, no era así. Vale, ya está. Sí. Da igual si pinté aquí o acá, que siempre va a acabar en el centro. Bueno, en el centro, donde he puesto la marca. Y es así como se utiliza este pincel.
Para eliminar el eje de coordenadas, pues simplemente pues, lo quitas y ya está. Guau, pues no me acuerdo cómo se elimina el eje de coordenadas. ¡Qué mierda! ¡Ya! Vale, sí. Estupendo. Voy a dejarla aquí, sí. A ver lo que puedo hacer. Este pincel es chungo de utilizar, ¿eh? Mira, ¿ves qué cosa más chula? Luego tú puedes coger y puedes colorearlo. No voy a colorearlo porque si no, vamos, voy a tardar lo intardable. Pero sí, mola. Goma de borrar. No sé para qué coño hacen un pincel de goma de borrar. Goma de borrar 2. La goma de borrar de toda la vida. Pluma. Este pincel es el que yo utilizo. Este está repetido. He encontrado un pincel que está repetido. Arco iris. Arco iris es parecido a simetría rotacional. Solo que haces burbujas. Lo que no comprendo es por qué no me sale de color arco iris. A ver si lo dejo en el verde. Ah, ya está. Es dejarlo en un color y ya está. Entonces, pues te va metiendo todos los colores. Esto igual a lo mejor sirve pues para hacer postales. Postales de cumpleaños. Tú coges y tienes una novia o algo, pues le haces una postal de cumpleaños con su nombre o algo así, un corazoncito. Esto estaría guay, es bastante detalloso. Los detalles no solo radican en el dinero, sino también en la mano que tengas y en los gustos que también tengas tú, obviamente. Y ya te digo yo que yo, para mi gusto, o a lo mejor para otras personas, no sé, pero regalar a una persona querida un tipo de postal o dibujo es, vamos, mucho mejor que un regalo comprado con dinero. Porque lo que compra con dinero, ella se lo va a comprar, pero lo que no se va a poder comprar lo que tú le vayas a hacer. Por eso me gustan más los regalos hechos a mano. Pero bueno, son más especiales, digamos. Celdas. Celdas. Celdas es una estupidez. Celdas. Celdas simplemente hace celdas. No hace más. Esto es para hacer cuadrículas. Igual pues para. Tienes una fotografía. Le das a celdas y. Y vas viendo. Para principiantes, para dibujar en principiantes. A mí no me hace falta cuadrícula. No la necesito. Copos de nieve. Copos de nieve que están guays. Igual para dibujar ventiscas, algo navideño. No suelo emplearlo, nunca lo he empleado. Copos de nieve 3. Pues es lo mismo que el copos de nieves, etcétera. Lo dicho, para hacer paisajes navideños, seguramente cómico o algo así. Puntos de. De gra. Puntos de gra. Mierda, ¿qué es esto, tío? Pues no me permite hacer. No me permite mezclarlos. Puede que esté guay para hacer algún tipo de póster o algo, pero para nada más. No sé, es una cosa que no usaría. Pincel tinta del 3. Tinta del 3. Es parecido a. No, no me gusta, no me gusta eso. Es parecido a. Esto igual a lo mejor sí que pueda servirme para hacer letras chinas. Quizás sí. A ver, vectorizando. Se puede vectorizar, ¿eh? Vamos a intentar hacer como una especie de letra china en vez. Ah, sí, hostias. Yo conozco una letra china.
La letra china que yo conozco es la del Goku, toda la vida, ¿sabes? A ver. La letra de la tortuga. Creo que era algo así. A ver si sale. No vale, no, no me gusta este pincel. A lo mejor también porque el ordenador no puede moverlo. Hay pinceles que son tan fuertes que el ordenador, si es malo, no te los va a mover ni flipando. Luma para dibujo. Luma para dibujo. Luma para dibujo es parecida a la que yo utilizo, pero por lo que veo pesa más y el ordenador le cuesta más moverlo. Marcador. El marcador de toda la vida, pero veo que este marcador pesa mucho menos que el marcador que yo utilizo. Porque el marcador que yo utilizo, al pesar más, le cuesta más moverlo. Con lo cual, a mí tener este marcador arriba como pincel importante sí que me interesaría. A ver si puedo moverlo, porque este marcador es bueno. Lo voy a cambiar por el marcador 1. Vale, he cambiado el marcador. Este es el marcador 1 que yo utilizaba, ¿vale? Como veis, le cuesta moverlo. No merece la pena. Marcador 2. Lo mueve con total libertad. El marcador 2 es mucho mejor que el marcador 1. Ojo, en mi ordenador, que es muy malo. Pues mira, perfecto. Perfecto, la verdad que perfecto. Este me gusta para hacer, como os he dicho antes, para cómic va de puta madre el marcador, para cómic. Este es para cómic. Este se ha ganado en mi corazón para cómic, para nada más que para cómic. Mira, a ver, vamos descubriendo colores que sí que son. Que sí que son importantes. Pluma de dibujo ya lo hemos probado. Pluma G2. Pluma G2. Esto no me gusta, es mierda. Clínico acuoso. El acrílico de toda la vida. Se puede mezclar. Vamos a ver. Amarillo por aquí, que te quiero. No. Vale, no vale la pena. Acrílico acuoso es shit. Acrílico a secas. Este pincel está repetido. Sello del gato. Sello del gato. ¿Qué mierda era esto? Hostia puta, tío. Dibuja gatos, no sé. Sello del gato. Dibuja gatos. Son gatos kawaii de estos japoneses. Hostias, loco, no sé por qué me hace uno. Ah, será así. Ah, no, 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 no. O sea, si yo cojo. Oh, qué guay, ¿no? O sea, si yo cojo y pinto hacia la izquierda, pinto hacia la izquierda, se ve hacia arriba. Pinto hacia la derecha, hacia no, perdón. Uy, qué mal estoy, no distingo la izquierda de la derecha. Si pinto a la derecha, se ven hacia arriba. Si pinto a la izquierda, se ven hacia abajo. Hostia, si pinto hacia arriba, ¿qué pasa? Ah, pues, ¿y si pinto hacia abajo? Ah, guay, perfecto, mola. Esto igual para hacer tipo cómic así japonés, igual puede ser que me sirva. Es que de hecho esta herramienta es para eso, es para hacer cómic japonés, pero bueno. Y tenemos florecitas de cerezo. Esto para hacer árboles igual puede ser que me sirva. Porque los hace que da gusto, ¿eh? Esto para hacer árboles puede servirme. Puede servirme para hacer árboles, sí. Para hacer árboles me puede servir. A ver si podemos hacer algo de vegetación chula con ello. Que a lo mejor sí, tío. Amarillo. Verde. No, pues estoy pintando verde y
No cambia de color, solo pinta este color específico. Vale, guay. Pues sí, para hacer vegetación me puede servir. Hojas grandes. Obviamente esto para hacer un árbol no... Vamos, ni flipando. Un árbol no se va a ver así. O sí. Si le den una veladura, no. Solo pinta hojas de color grisácea. No creo. No, no sería una textura para árbol. A lo mejor sí, algunos árboles con hojas muy grandes, pero no. Hoja grande 3. Esto yo creo que sirve. Pues sopla el viento, hago un par de hojas que se van viendo para arriba. Pues yo creo que sería para eso y ya está. Más hojas. Hojas de lo mismo. Ensalada. Esto lo que hace es mezclar muchas hojas, popurrí de hojas y te las deja ahí. Es lo mismo, ensalada es eso. A ver, luz. Luz, pues... Pues está guay, luz. Luz está guay porque... Para hacer poros... Para hacer poros para cara... Para hacer poros para cara, este pincel está guay. Y como veis, no satura. Para hacer puntillismo también puede ser. Vamos a hacer puntillismo, a ver si... Que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que esto para hacer puntillismo, esto igual a lo mejor serviría para darle una textura final después de haberle dado con el aerógrafo. Pero bueno, a ver si puede mezclarse el color. Si se mezcla el color, pues es de puta madre. Estamos metiendo azul. Y ahora amarillo. A ver lo que sale de aquí. Ah, pues mira. Este sí que te hace un verde limpio. No te hace un verde sucio. Claro, es que este pincel, ya le estoy viendo la utilidad que tiene. Este pincel vale única y exclusivamente para retratos, para hacer poros. Y para puntillismo. ¿Veis? Yo voy haciendo aquí. Creo que lo voy a poner más grande a ver qué tal se ve. Igual es demasiado, no sé. Pero sí. Para hacer algún tipo de cuadro de puntillismo, yo creo que mira, un Monet, por ejemplo, sí que me podría salir con este pincel. Lo veo bien, es un pincel bueno. No es imprescindible para subirlo para arriba del todo como tengo los otros, pero sí es un pincel bueno. Tinta. Esto es lo mismo. Ay, ay, mierda. Es tarde ya, son casi las 12. Esto pone que es cristal roto, pero yo aquí de cristal roto no veo nada roto. Igual que parecen pequeños cristalitos, ¿no? Debe de ser eso. Creo que va a tener la misma utilidad que el otro. Puntillismo puro y duro, pero el otro es mejor, porque este se superpone demasiado y no mola. ¿Qué más hay por aquí? Es lo mismo, quizá roto es lo mismo. Papel. Papel. ¿Papel qué es? Hace como textura de papel arrugado, no sé, no, no me mola. Igual a lo mejor para dibujar vaqueros, pues puede ser de que sí que esté bien. No me refiero a vaqueros de tío que montan vacas, no, sino pantalones. Vamos a darle al 700, a ver. Yo diría de que sí.
Para dibujar vaqueros, no. Para dibujar jerseys de lana. Yo creo que servía para hacer lana. Más o menos es que da ese aspecto de seda, pero bueno. Seda lanosa o algo así, pero. Papel 2 es lo mismo. Cuadros, ¿qué mierda es esta? Cuadros, pues hace cuadros. Esto igual para el cómic. Hacer algún tipo de sombreado que van de este estilo. Sello de flores. Dibuja pequeñas florecitas. Acuarela mullida 2. Que acuarela mullida 2 no me gusta porque se superpone más que el otro y no integra nada. Con lo cual, esta acuarela mullida, esta versión no me gusta. No, no me mola. No me mola. Sello de flores 2 tampoco. ¡Ah, mierda! A ver, tengo una idea. Vamos a hacer sello de flores. Vamos a hacer vegetación, a ver si podemos conseguirla. Flores azules con rojas y blancas. Hay blancas amarillas. Mira, pues esto estaría guay para hacer ramos de flores, por ejemplo, rápidos, pues te los hace. No es un pincel imprescindible, pero bueno, regular. Le doy un puntaje regular. Pastel suave. Pastel suave lo veo exactamente igual que el aerógrafo. El aerógrafo ya me hace este trabajo de pastel suave. ¿Lo ves bien? Pues sí, sí que lo veo bien. Quizás no. Quizás no, y es porque el ordenador sufre mucho a la hora de hacerlo. Le da como una especie de textura de lienzo, pero. Pero nada más. No, no, no. No lo veo un pincel bueno. Este de aquí también es parecido al aerógrafo. No permite mezclar. Prefiero el aerógrafo antes que este. Carbón vegetal. Me pregunto cómo se verá esto. Esto igual sí que me gusta. Y parece que el ordenador no sufre en moverlo. Puede ser que sí, que no. No. Para coger este, directamente me voy a la acuarela y a tomar por el culo. Pues es que verlo. Simetría rotacional 2. A ver, simetría rotacional 2. El ordenador sufre bastante a la hora de moverla. Pero esta parece que es el que va más al grano. A ver, espérate. ¿Cómo era? Deja aquí esto. A ver, esto mueve de afuera de hacia adentro. Este pincel es muy difícil de manejar, ya te lo digo yo. Supera por mucho a la simetría rotacional que va desde fuera hacia adentro, más que nada porque así puedes controlarlo mejor. Este hace cosas guapas. Ah, mira, tiene doble línea, qué guay. Igual se lo puedo hacer en doble color, que tampoco estaría chulo, tampoco estaría feo, ¿eh? Deja como celdas. Sí, está chulo, la verdad que está chulo. A ver lo que podemos hacer. Ay, 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 a ver. Aquí te paras.
Hostia, pues está guay, la verdad. Esto igual para hacer ruedas de bicicleta. Un ejemplo, ¿eh? O llantas de coche puede servirte. Y para hacer otras cosas. Está chulo, este pincel me gusta. No es de los imprescindibles para subírmelo hasta arriba del todo, pero está chulo, está guay. A ver, tú lo que me traes. Este es igual que el otro que pintaba simétricamente. Con este pincel pues puedes hacer paranoias extrañas. Puedes hacer de aquí, vamos. A ver, ¿qué te digo yo? No, a ver, ¿qué puedo hacer? Paranoia. Es que hace líneas a la perfección, ¿eh? No sé utilizarlo porque me estoy dando cuenta de que cuando escribo se hace paralelamente. Con lo cual, si me dejas... No. No sé qué utilidad puede llegar a tener esto, pero igual a lo mejor para hacer una cadena de ADN. Pues no lo sé, no sé qué utilidad tendría. El pincel es bastante curioso. Perlas. Esto obviamente lo utilizo pues para quitarme de encima cadenas en retratos, pues cojo y tiro de perlas y no tengo que estar dibujando los círculos uno a uno porque si no me muero. Punto. Esto es para dibujar pixeleado. Pixeleado no voy a dibujar pixeleado porque no me hace falta. Nubes. Y para nubes pues ya tengo la mullida. Pétalos de Sakura. Es lo mismo que hojas, lo mismo que hojas. Pétalo mullido, a ver. Pétalo mullido. No me gusta, es parecido a la acuarela mullida pero más mala. Pastel mullido. Pastel mullido. Pastel mullido, a ver si me permites hacer la mezcla. Igual a lo mejor para dibujar estilo muy, muy como de niño, así mal dibujado y esto y lo otro, pues puede servirme. A ver si puedo mostraros la idea que tengo en mente. ¿Qué te digo yo? Voy haciendo así, me cojo azul, voy construyendo, etcétera, hasta llenar todo el lienzo. Siempre en la misma dirección y no en otra dirección. Si no, quedará churrero y no va a molar nada. Es un ejemplo, no sé, ¿eh? Bueno, a lo mejor aquí vamos a meter negro. Negro por aquí y blanco por ahí, o sea, algo así. No, no me mola. No me mola. Óleo seco. Tampoco. Y mira que el óleo seco es lo que utilizo yo para hacer retratos blanco y negro en el óleo de verdad, pero bueno. Pastel mullido. Pastel mullido tampoco. Pastel mullido fino. No, no merece la pena. Pintura al óleo. Pintura al óleo es la pintura que yo utilizo para pintar cuadros. También utilizo acrílicos, pero lo que mejor se utiliza es óleo. A ver.
si quieres que te diga la verdad, pues no. Es parecida a la acuarela. Es que es parecida a la acuarela. Es que sí, es parecida a la acuarela, pero peor. A ver si restándole más saturación. ¡Qué va, chaval! A ver si puedo convertirlo en verde. Se convierte en verde, perfecto. A ver. ¿Qué va? Me sigo quedando con la acuarela porque intenta hacer lo mismo que la acuarela, pero no, la acuarela es insuperable. La acuarela a la hora de pintar, el color es insuperable. Esto es lo mismo, pero dibuja rayos. Otra línea simétrica. Pero esta tiene contorno. ¿Qué más tenemos? Pluma punteada. Pluma punteada. Pluma punteada. Ah, mira, sí, parecido al pulverizador, solo que de puntos. Lo cual lo veo guay. Lo veo un pincel bueno para hacer realismo. Y puntillismo yo diría de que es el mejor. Este es el mejor pincel para hacer puntillismo. Porque es punto puro y duro. ¿Sí? Este es el mejor pincel para hacer puntillismo. A ver si mezclas. Amarillo por aquí. Y azul. Me tienes que dar verde. Pues no. Digo que se lo saco mío. No mezcla, o sí, más o menos, pero sí, yo creo que me puede servir. No para ser imprescindible, pero sí me puede servir. ¿Para hacer algún tipo de obra de puntillismo? Sí, pero me voy a tardar la vida entera, porque si voy puntos por puntos, me voy a morir. Vamos a borrar. A ver, ¿qué más tenemos? Red de entrelazado. Eso es para cómic, para sombrear. ¿Esto qué coño? Hace como una especie de reja enana, no sé por qué tan pequeña. Esto yo creo que es para cómic también. Debe ser para cómic y ya está. Sí, esto es para cómic. Red de tejas. Es que es muy raro porque si fuera para hacer tejas de casa, si voy hacia arriba, qué va, ni idea. Puede ser de tejas, pero dudo mucho de que sean tejas de casa. Línea simétrica 2. Nada por aquí. Portaminas. Hostias, qué mierda es esto. Quita, quita, bicho. Esto es parecido al que hemos hecho antes. Portamina de nuevo, portaminas H. Buah, portaminas H, chaval. Portaminas H. Lápiz áspero. No. Lápiz áspero 2. Lo mismo el lápiz, pero con un diferente trazado. Prefiero el lápiz normal que no tiene ese trazo tan feo. Pincel fino. ¿Para qué? Esto es mola en pincel, no me mola.
Incepción de tinta, que será lo mismo seguramente. Sí. Cepillo grueso. Yo creo que esto no tiene 300. Igual a lo mejor puede llegar a tener 150 colores o por ahí andará. O a lo mejor sí tiene 300. Es que madre mía, hemos recorrido casi la mitad y aún queda un huevo. Cepillo. Estos pinceles no. Este para hacer letras chinas. No. Pulverización al agua. Hostias, este sí que mezcla. Este sí que le mezcla, sí. Muy apagado, no se ve, pero se mezcla. Este es bueno. Y puede ser de que... Puede ser de que sea igual de bueno que la pulverización que yo utilizo. Esto para hacer árboles, ramas, etcétera, seguramente va de miedo. Y para hacer fundidos y degradados también, por lo que estoy viendo. Este pincel vale la pena. Estoy por subírmelo para arriba. Me lo voy a subir porque este sí que me es necesario para dar texturas. Lo voy a dejar por sobre encima del marcador 1 que no valía para nada. El marcador 1 que vaya más para abajo porque no me sirve. Este pincel es muy, muy, muy bueno. Es bueno para hacer piel. Y para hacer degradados. Este pincel me gusta. Este pincel sí que me lo subo. Mira, un ejemplo, ¿vale? Ahora dejamos esto así. Mira, mira, mira qué degradados más bonitos que te hace. Te hace degradados con texturas bastante guays. No le puedes pedir más. No, no, no. Ahora vamos a utilizar la mullida para integrar los colores. Esto de puta madre. Esto para hacer cielos así bien puestos, mira cómo te los deja, integrados. Te lo deja integrado totalmente. Pues sí, sí. Pues sí, para hacer cielo, chaval. A ver, vamos a cambiar. Hostias. Para hacer cielo, sí. Me atrevo a aventurar que incluso para... No, es que estoy tirando de acuarela mullida. Pero sí, para hacer cielo, sí que me va a servir. Pulverización acuosa se llama. A ver el tipo de pulverización 2. Esta es la pulverización que yo utilizo. Puede ser. A ver. Pulverización. A ver, acuarela mullida, aerógrafo, pulverización. Esto es lo que he utilizado para hacer árboles. Pulverización 1, pulverización acuosa. Digamos de que para hacer puntillismo, para nada más, sí. Esto es para hacer puntillismo y luego para mezclar, para tener este tipo de texturas, para nada más que eso. Esta pulverización, esta es la misma que yo tengo, esta la he pedido.
Tú por aquí, hojas. Gasa. La gasa, pues. Gasa es parecida a acuarela mullida. Malla. Malla para dar texturas. Para la textura sí que puede ser que me sirva. Pluma de la profundidad. Esto está chula, esta cosa está chula, no sé, para. Igual pues para hacer redondas, no sé. No le saco mucha utilidad, pero bueno. Ahí está la intención de uso del pincel. Vale. Esto es raro. O sea, ¿qué uso puede llegar a tener esto, por Dios? Igual para hacer hojas. Aunque las hojas que sacaría esto serían hojas muy raras. Que van y flipando, yo que sé qué utilidad puede llegar a tener esto. Porque, ah, vale, sí, ya está. Esto tiene utilidad para el cómic. Pluma para dibujo de qué es, aquí no hay nada. Vale, una pluma muy extraña que no tiene ni siquiera mi cuerpo. Pastel suave, que no es suave para nada. Pastel suave 2. Hostias, este pincel parece que promete. Parece que promete, pero. Parece que sí va bien. Este pincel parece bueno. Ah, mira qué bien mezcla. Mira qué bien mezcla. Este pincel es bueno, sí. Este pincel puede ser que me lo suba para arriba. Vamos a hacer la prueba del algodón. Que la prueba del algodón es. Que este más amarillo me tiene que dar verde por cojones. Y si me da verde, ¿no? Pues no, no me da verde, pero qué va, para este pincel ya tengo acuarela mullida, ya me lo va a hacer trabajo. Dedo de nuevo, rosa de nuevo, dedo fino de nuevo. Esta pluma es parecida a ver esta. Esta mierda es lo mismo. Es esto que hacía círculos. Pero más acuoso. No me mola. Estrellas de Navidad. Hojas tampoco. Hojas no las voy a ver porque las hojas son lo mismo. Esto es raro, raro, raro. Esto. ¿Esto qué coño es? No lo sé. Tuvo mucho que ver de utilidad. Esto igual para hacer dibujos en pixel art sí que me puede servir. Ah, amigo, pues quizás el próximo vídeo que haga me anime a hacer un Mario Bros. De pixel art con este pincel. Que igual sí que se puede hacer, ¿eh? A ver, ay, qué cosa más chula. Que puedo hacer pixel art y no lo sabía. Ah, pues me lo voy a subir. Porque más pixel no hay, ¿no? No. Bueno, está bajo del todo, así que no creo que me sirva subirlo. Simplemente voy a ir abajo del todo y ya está. Ya. ¿Se puede vectorizar? Sí, se puede vectorizar. Hostias, pues con esto puedes hacer pixel art, que pixel art también está bastante guay. El pixel art sí puedes vectorizarlo. Pixel art sí puedes vectorizarlo. Mola, el próximo igual me hago un Super Mario pixel art. Que Super Mario suele ser pixel art.
Me gusta, este pincel me gusta, pero no me lo voy a subir a imprescindibles porque creo que no me hace falta lo que es imprescindible para hacer retratos, etcétera, pero lo tengo abajo del todo a un solo clic, así que más o menos sé dónde está ubicado. Arco iris de nuevo. Celdas, ¿qué coño es esto? Vale, sí. Otra simetría rotacional. Pero esta vez más grisácea. Esto es una paranoia. A ver. Tía, pues está guapo, ¿eh? O sea, ha dejado. Sin querer, he hecho un cuadro que está bien. Sin querer, he hecho un cuadro que está bien. No sé cómo, pero ahí está. ¡Qué paranoia! Vale, pincel extraño, pero que ahí va. Esto cómic. Cómic también. Para hacer una aurora boreal con eso, no creo que. No creo que se haga. ¿Qué va? ¡Oh, sí! Puede que me sirva para hacer una aurora boreal, no sé. De todos modos, nunca he visto una aurora boreal, así que. ¿Qué le licuo acuoso? Eso no vale. Óleo seco. Óleo seco. A ver. Amarillo. Más azul. No sé. Puerto verde. No sirves. No me gustas. Pintura al óleo otra vez. Amarillo más azul. Me tienes que dar. Verde. No te mezclas. No sirves para nada. El último pincel. Esto es simetría. Simetría con dos caras, pero. Con un único pincel. Esto igual a lo mejor para hacer cuadros de paranoia, pues sí que me pueden llegar a servir, no sé. Hemos visto todos los pinceles que tiene. Arriba, pues. Hay varios filtros para tú poder meterlo en los dibujos. Yo no utilizo filtros, prefiero hacerlo a mano. Pero si aún así aún lo requiere, pues. ¿Qué te digo yo? He hecho un retrato y a lo mejor el cliente no le gusta porque lo ha hecho muy oscuro. Pues cojo y le meto el filtro y a tomar por culo, ya está. De todos modos, el cliente mismo también puede hacerlo si le paso el archivo y simplemente con Instagram, pues va a ser tú el mismo filtro. Pero bueno, eso ya lo que tú quieras. Yo aquí no te puedo ayudar. Vale, pues creo que he cumplido. He puesto un vídeo explicando la aplicación que está bastante chula. Buah, tengo. Ahora, tengo todos los huesos de la espalda hechos polvo. He enseñado los pinceles de la aplicación y creo que por ahí en ese sentido ya he cumplido. Sí. Y lo dicho, mañana pues iré a por el dibujo de la chica. He subido un vídeo de Pokémon, pero fue porque un suscriptor me lo ha pedido. Simplemente es por eso. Como dije, suelo jugar en Pokémon una vez por semana. El sábado será para Pokémon. El dibujo lo haré el domingo. Y de lunes a viernes ya veremos. De todos modos, ahora no voy al colegio, pero aún así tengo que estudiar como un hijo puta. Aún así, el sábado me lo he tomado totalmente de relax porque me metí una paliza de varios días. Pero bueno, poco a poco. Voy a cortar esto porque tengo sueño. Uf, ya es tarde. Son las 12 casi. Y yo soy como la Cenicienta. Si te duermes pronto, mañana madrugas pronto y entrenas pronto. Entrenar pronto es igual a estar saludable. Estar saludable es bueno. Mente sana, espíritu sano. Dicho esto. Ah, no, mente sana, cuerpo sano. Eso era. Ahora sí que corto.